Buenos días, estimados compañeras y compañeros. Estamos hoy en su programa Hablando Te Veo. En Ande Te Veo tenemos la presencia de nuestro invitado, estimadísimo don Eval Araya, doctor en filosofía. Bienvenido. Gracias. De verdad que es un placer para nosotros tenerlo hoy. El día de hoy tenemos un programa titulado Crónica de una crisis anunciada, de Grecia a Costa Rica. La idea de hoy es conversar un poquito, analizar a partir de testimonios de griegos que vivieron la crisis, entre ellos diputados, ministros, pensionados, asalariados, maestras, escritores, cuáles efectos sociales se dieron y económicos a partir de las políticas del Fondo Monetario Internacional en Grecia. Esto lo hacemos tomando de base un excelentísimo documental de don Alejandro Berkovich, el cual es un periodista argentino, y acaba de hacer un material documental muy interesante en Grecia, una serie de testimonios que nosotros iremos viendo conforme evoluciona el programa, iremos comentándolo, y me interesa mucho la opinión de don Eval. El día de hoy vamos a contar la historia de dos países hermosos, muy hermosos en términos de playas, en términos de bienes naturales, que son muy distantes y que en su momento fueron prósperos, ¿verdad? El primero, Grecia, el cual es un país que está sumido en una de las crisis europeas más grandes en más de 100 años, sin guerras, y Costa Rica, el cual está viviendo un ajuste fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa, que proviene también del Fondo Monetario Internacional y que inevitablemente nos va a llevar a consecuencias sociales desastrosas, don Eval. Entonces, quería saber, ¿qué opina usted respecto de este ajuste fiscal, consolidación fiscal que transmite la Asamblea Legislativa? Bueno, muchísimas gracias a Douglas y a los compañeros de ANDE por esta invitación que me hacen. Muy, digamos, complacido de estar acá. Con respecto a la pregunta que me haces, me parece importante señalar lo siguiente. El ajuste fiscal, o sea, es necesario algún ajuste fiscal, eso yo lo entiendo. Lo que sucede es que el que se ha presentado yo lo encuentro algunas deficiencias importantes, aunque en su formalidad, es decir, en el texto redactado no necesariamente, pero en su propuesta específicamente sí, y en los posibles acuerdos que se tomen. Y dos son los aspectos fundamentales que le observo. Uno es que la propuesta no es progresiva sino regresiva, claro. Eso por un lado, es decir, van a pagar más los que menos tienen. Proporcionalmente. Las grandes riquezas siguen sin ser grabadas y además sin ser tocadas, es decir, que los, y aquí se suma el siguiente asunto, y es que no se atiende la evasión ni la ilusión. Que los datos que nos dan, no sé si ya podemos entrar en materia claro, específica, claro, estamos empezando. Sí. La Contraloría Nacional de la República y los ministerios correspondientes, inclusive en el gobierno pasado, el señor vicepresidente, que era economista, don Elio Fallas también, cuando hablaron de la evasión, usualmente dan una cifra que ronda el 7%, 8%. Correcto. Se dice que la elusión es más o menos otro tanto, es decir, estamos hablando del 16%. Esto señala, explica que la evasión y la elusión sumadas en promedio son 16%. Pero muy importante lo siguiente, esa evasión y esa elusión, según los informes de la Contraloría, hacen referencia a venta y renta nada claro, más. Ajá. Claro, claro. Todos los otros aspectos no se toman en cuenta. Correcto. Es decir, que ese 16%, además de ser conservador, también implica un asunto fundamental de tomar en cuenta. Deja en por fuera otro porcentaje, yo no sé si parecido o superior, sin considerar. Correcto. Ese 8.22 del que nos habla el Ministerio de Hacienda es del 2013. Ese es del 2013, entonces sí, tenemos 5 sí, años de desfase sí, también, ¿verdad? En es efecto, algo que no se dice. Don Eval, el ajuste fiscal proviene del Fondo Monetario Internacional. Tal vez no es explícitamente un contrato, pero ha sido redactado. La regla fiscal fue redactada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y las políticas de impuestos al consumo, recorte del gasto público, recorte de remuneraciones, en pensiones, etcétera, son las que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado en países subdesarrollados y periféricos en Europa, ¿verdad? Y con eso, las consecuencias de estos países.
Grecia fue el último país en aplicar a rajatabla las políticas del Fondo Monetario Internacional, y esto lo llevó a su peor crisis y recesión económica, una caída del 30% del PIB. Y nosotros hoy vamos a ver testimonios de personas que vivieron la crisis de mano. El primer video que vamos a ver es el ministro de Trabajo de 2015-2017, don Georgios Katroglous, el cual nos muestra cómo el FMI aplastó Grecia. Vamos a ver el primer video. If there is any way for any country to avoid going to the IMF, this is my clear suggestion after a very bitter experience during all these years. They did not accept that they have a radiological position. They present themselves just as technocrats. But actually they embrace the most neoliberal version of neoclassical economics and the most hard for the people expression of the austerity policies that make illegal collective agreements at the national level. We had the tradition, the minimum salary, to be agreed among the social partners, not by law or by a governmental decision. They have abolished this possibility, and they have made also very difficult the agreement also at the sectorial level. So they have undermined one of the major tools that a worker has to defend his own rights. Ilegalizaron las convenciones colectivas, las eliminaron, las paritarias, llaman en Grecia y en Argentina, ¿verdad? Don Eval, exactamente lo que estamos viviendo en Costa Rica, un decreto publicado el jueves pasado, en el cual la ministra de Hacienda y don Carlos Alvarado, que entra al poder al Partido Unidad Social Cristiana, en este decreto indican claramente que no se van a renovar las convenciones colectivas. Y que estas, una vez que se venzan, las van a denunciar y van a denunciar todas aquellas cláusulas que ellos consideren abusivos desde su perspectiva tecnócrata, nos decía don Georgios. ¿Qué nos puede comentar usted? Bueno, en primer lugar, vos citas Grecia y me parece un caso interesante porque como algunos establecen comparaciones fáciles, entonces yo hace unos años me puse a estudiar el caso de Grecia y en comparación con Costa Rica, que me pareció radicalmente distinto. La única que encontré en realidad común es lo que vos señalás, y es el hecho de resolver las supuestas situaciones fiscales que nosotros tenemos, son las mismas que se están aplicando. Esto en filosofía lo decimos muy simple, es la misma ideología, claro, la misma concepción ideológica aplicada a las políticas específicas de cada país. Esto significa que no hay nada nuevo. También a veces yo les digo a mis estudiantes cuando estudiamos psicología o epistemología que son diferentes bocas, pero es la misma voz. Claro. En este caso es exactamente lo mismo, o sea, no hay innovación. Estos organismos internacionales aplican a rajatabla, digamos, recetas en todo el mundo, aunque los países sean particulares y distintos, por una razón, porque esas políticas no responden a las conveniencias del mundo, sino más bien a las conveniencias de esos organismos, claro, que son principalmente organismos cuyo interés es financiero, ¿verdad? Son bancos, al fin y al cabo. Y entonces el interés de ellos es que su capital crezca, no necesariamente la atención de las poblaciones de los estados y mucho menos el beneficio del Estado. Estaríamos entonces moviéndonos en dos especies de economías. Una economía financiera para acumular ganancias versus una economía para satisfacer necesidades y servicios sociales. Sí, en efecto. Vos decís dos economías, yo diría dos concepciones de Estado, claro. ¿Verdad? Hay dos concepciones de Estado completamente distintas, y una es un Estado más social y más humanístico, es decir, basado y centrado en la persona humana, y el otro es un Estado más neoliberal, basado principalmente en la riqueza, en el capital. Pero también yo diría otro asunto importante que es fundamental que los costarricenses tengamos claro, y creo que todo el mundo que lo pueda entender. El problema de Costa Rica es fiscal, no es financiero. O sea, Costa Rica tiene en estos momentos las mayores concentraciones de riqueza que habíamos tenido en la historia. Es decir, hay más plata que nunca. Lo que pasa es que
eso es lo que debería estar entrando, las arcas del Estado no ingresa. Claro. Entonces, este es el gran problema fiscal que tenemos. Y además tenemos, entonces, como lo hablábamos antes, una tremenda evasión y elusión, y esto implica que nuestros gobernantes, al seguir este recetario, no se preocupan por las necesarias condiciones de la sociedad, sino más bien que se van a ocupar de garantizar o de cuidar el capital. Claro. Usted lo escuchó de don Eval Araya, no se necesitan más impuestos, ocupamos cobrar los impuestos que ya están, que son los que no ingresan a las arcas del Estado. Vamos a ver el testimonio de la presidenta del Parlamento griego en 2015, Zoe Kostatopoulou. Vamos a ver el segundo video. I was president of parliament elected with a mandate to do away with the austerity packages, to do away with the Troika, to do away with the memoranda. And this was the mandate that I served during the 7 months of my term. You cannot resist to the blackmailing of the IMF if you are within a problem. That's why now our basic effort is in August to have what we call a clean exit, that is, not to have any more need to succumb to these conditionalities imposed by the IMF. There are some recent studies by the IMF, reports of the IMF, focusing on inequalities and admitting at theoretical level that inequalities are not good for development. This is true. But when we pass from reports to the suggested measures, it is the old IMF as usual. Always austerity, always these neoliberal measures, always the regulation, always in favor of the rich and not of the poor. I hope that never again Greece would have to ask the intervention of the IMF. There are many things that the program mandated that were wrong, and we shouldn't have done it anyway, but we had to because of the creditors. Le recordamos a los televidentes que nos estén viendo que nos pueden acompañar y participar con comentarios al WhatsApp que tenemos disponible ahorita en vivo, el cual es el 8672-5125. 8672-5125 para que pongan sus preguntas y sus comentarios. Don Eval, el Fondo Monetario Internacional no solo ha tenido que reconocer a nivel teórico que la desigualdad es mala para el desarrollo, sino también reconoció, después de las políticas de ajuste en Grecia, que calcularon mal el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta que el gasto corriente era mucho más importante para el crecimiento económico que lo que ellos decían, y después lo reconocen. En efecto, esto es importante porque, vamos a ver, para las personas que nos escuchan es muy importante que tengamos claro que este es un discurso más o menos hermético, es decir, es un discurso compacto que parece completo y verdadero de cabo a rabo, pero eso no necesariamente es así, tiene muchas fisuras. Uno de los principales dinamizadores de la economía. Claro. Es decir, a menor cantidad, digámoslo así más bien, imposibilitado el gasto corriente de involucrarse en el proceso económico, mayor recesión. Claro. Esto se vio en Grecia también, porque en Grecia cada vez que se aplicaron estas medidas de austeridad, más bien los efectos fueron contrarios. Claro. Yo quería decir algo porque me parece impactante más aquí en la Asociación de Educadores. Y es que yo antes cité el porcentaje de evasión, dije que era reservado y dije que solo se refería a venta y renta, es decir, todo lo demás queda por fuera, pero no importa, manejemos ese, digamos 8% de evasión. Si me permitís la siguiente comparación que me parece fundamental, el 8% que no pagan significa que cada año se roban todos los kinder, todas las escuelas,
todos los colegios y todas las universidades nacionales. Es decir, si las universidades, y según Constitución nos corresponde el 8%, pues nunca han podido llegar al 8%, sino al 7% y algo, y la evasión es del 8%, entonces tenemos que cada año se roban eso. Es decir, que podríamos tener el doble colegios, el doble de escuelas, el doble kinder y el doble de universidades. Pero dicen que el problema es los salarios de los educadores y los salarios de los universitarios. Bueno, eso es una farsa, eso es mentira. Los salarios de las universidades todas juntas no representan ni el 1% del Producto Interno Bruto. Claro. Ya lo decía el presidente pasado, Solís, para reducir el 1%, rebajando la planilla de los funcionarios estatales, necesitaríamos despedir para un 1% el 18 mil empleados por lo menos. Entonces, aquí ustedes pueden hacer las comparaciones, claro. O sea, cuántos se están robando, pero sumarle la ilusión, sumarle los contrabandos, sumarle todo lo demás que hay que sumar, es prácticamente, desde mi perspectiva, se estarían dejando en sus bolsillos casi el 50% del Producto Interno Bruto. Eso nada tiene que ver ni comparación con los gastos ordinarios del Estado. Claro. Son cifras astronómicas en términos de fraude y evasión fiscal, ¿verdad? Pero son radicalmente... Y esto quiere decir que el problema de Costa Rica es un problema de ingresos, no es un problema de gastos, porque los gastos sostienen el crecimiento económico. Claro. En Grecia, y es la comparación entre Costa Rica y Grecia, en ambos países el consumo es vital para el crecimiento económico. En efecto. Una vez que vos eliminás el poder adquisitivo de los salarios vía recorte salarial, y además recortas una serie de servicios sociales y presupuesto para estos servicios sociales, lo que estás haciendo es, aumentando los impuestos al consumo, limitando la capacidad de consumo. Si la gente no consume, la economía no crece. Si la economía no crece, los ingresos no crecen. Y entonces pasa lo que pasó en Grecia. Después del ajuste fiscal, la deuda aumentó y el déficit aumentó. Eso es lo que va a pasar en Costa Rica. Don Eval, me parece que... Este es el punto central, ¿verdad?, de la crítica a esta consolidación fiscal. Vamos a ver el tercer video, que es un... vamos a pasar al tema de las pensiones, ¿verdad?, porque Costa Rica ha visto modificados sus regímenes de pensiones. En el 95 tuvimos una gran huelga por el tema de las pensiones. Pleno 2017 se modificaron pensiones con cargo presupuesto nacional, se están modificando pensiones del Poder Judicial y se van a modificar las pensiones del IBM, ¿verdad? Entonces, vamos a ver... un testimonio de un pensionado, Georgios Georgiadis. Él nos va a comentar cómo afectaron los recortes del Fondo Monetario Internacional a las pensiones. When everything started, I was taking 1,800 as a pension, and right now it went down to 1,050. And I was taking also 700 euros as an auxiliary fund, and right now it went down to 150. So from 2,500 went to 1,200. Let's say that the half, more than half, more than half of cut. Yes, and this is the general idea. The pensions went down more than half, approximately 55% to 60%. In 10 years? In 10 years, yes. The last pension cut was in 2016 with the law of Mr. Katrugalos. And he actually said that in 2018, the pensions will grow up because the economy would be better, and so we could have a better pensions. But instead of that, from next year, there will be a more 20% cut of the pensions. And that was specifically asked by the IMF? Correct. This was specifically asked. And especially even after a number of pension cuts, even in 2015-2016, we've had to cut our expenses on the pension side. And the last one, a huge one, 1% of GDP, will come into effect in the beginning of next year, 1st of January 2019. Don Eval, reducciones del 60% en 10 años. ¿Qué podría decirle uno a la gente
que en este momento le están modificando sus pensiones a los compañeros del Poder Judicial, a los compañeros del IBM, a los compañeros y compañeras que tienen pensiones con cargo a presupuesto nacional, a las futuras generaciones, ¿qué va a pasar con las pensiones? Uh-huh. Yo creo que aquí estamos en asuntos de derechos humanos, en primer lugar, y de derechos laborales, desde luego. A mí me preocupa mucho que sea la misma receta para todos los países, como lo decíamos antes, y que sea una aritmética tan elemental. Claro. Es decir, no es posible que los economistas sean tan torpes, para decirlo directamente. Y que sean tan malintencionados, porque no son nada torpes, ¿verdad? Sí, aquí se responde. Lo que pasa es que, digamos, en filosofía nosotros distinguimos el ámbito ideológico, sí, que no necesariamente es consciente. Claro. Pero también podría, nosotros podríamos distinguir que eso se hace intencionalmente y entonces sí hay una inmoralidad. Es decir, no solo hay torpeza para superar la ideología, y yo, claro, pienso que estoy hablando de la verdad, sino además que podría haber complicidad y entonces yo digo una mentira engañando a los otros, porque me conviene a mí. Desde esta perspectiva, es muy importante tener claro esto. Es decir, los discursos que escucho no me los puedo tragar así, sin más. Lo mismo ha sucedido en todos los países, o sea, esto no es nuevo. Claro. Decía yo que es aritmética casi que escolar. Claro. Es decir, aquí no hay creatividad para producir un nuevo, ni siquiera orden, ni sistema, para poder generar mejores condiciones para el ser humano. Y principalmente en una edad de retiro, que usualmente, lo sé por experiencia familiar, usualmente se necesitan más recursos, claro, no menos. Porque la sociedad además se encarga de cobrarnos cada vez más cara la vida también. Claro. Entonces eso es importante tenerlo presente. ¿Cómo decirle a una persona que se tiene que pensionar a los 70 años, sí, y que cuando se pensione va a tener el 40% de su salario? Sí, no, es que es como que uno le digan, bueno, vas a vivir solo el 40% de tu vida. Eso no debe ser. Pero hay otro asunto, Douglas, que no se nos ha dicho. Es cuáles son los porcentajes que representan esas pensiones. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, como principio, yo estoy de acuerdo con que lo que han llamado mal pensiones de lujo deberían de regularse. Claro. O sea, que haya un... Pero son la mínima proporción. Es lo mínimo. Entonces, que haya un máximo, ¿verdad? Desde esa perspectiva estoy de acuerdo. O sea, me parece que una pensión de 20 millones es una exageración. Pero hay otras pensiones, por ejemplo, las de los expresidentes, que acaban de ser rebajadas a 2.500.000 a 5 expresidentes. ¿Cuánto representa eso el Producto Interno Bruto? Claro. O sea, ese es un acto hipócrita, claro, para decir que estamos haciendo algo, claro, y en realidad no están haciendo nada. En segundo lugar, ¿cuánto representan este aumento en la edad? Y por un lado, y por otro lado, la disminución del porcentaje. Es decir, ¿qué es lo que estoy salvando? El régimen que no han sabido mantener. Claro. Pero no estoy pensando en la persona. ¿Y de qué andan detrás, don Eval? Eliminar el sistema solidario, ¿verdad? El sistema tripartito, en donde cotizan todos, y implementar un sistema crudo y puro de pensión privada, solo sea trabajador el que aporta. Bueno, eso tiene que ver con un asunto importante. Es el concepto antropológico que hay detrás de estas medidas. Claro. El concepto antropológico, esto es liberalismo puro. Y en el liberalismo, el ser humano es el individuo, no la sociedad. Es decir, en otras palabras, lo que le interesa al liberalismo, y más al liberalismo salvaje, es la persona y que se salve quien pueda. Punto. Claro. Bajo conceptos equivocados. Un día escuché a un político que, para no hacerle campaña así e imagen negativa, no voy a decir el nombre, que de por sí es muy negativo. Me monté en un taxi y, si me permite, claro, contar, claro, esta, claro, anécdota, aquí en San José, para que me llevara a la universidad. El señor está terminando un programa y el hombre, el politiquito este, estaba terminando de decir lo siguiente. Entonces, ya saben, dice, la madre del capital es el ahorro y el trabajo. Quien no tiene trabajo, o quien va vagabundo y además no ahorra y desordenado, no tiene capital. El señor del taxi me dijo, qué maravilla, político, qué bien que le digan a uno las verdades. Y apagó el taxi. Y yo decía, ¿cómo le descodifico aquella mentira? ¿Cómo se la descodifico? Claro. Ya como a los 400 metros se me ocurrió algo. Le pregunté por él mismo. Entonces le digo, ¿y usted cuántas horas al día trabaja? El señor me dijo, yo trabajo de 5 a 5 o de 5 a 7, depende si está muy bueno, etc. Entre 12 y 14 horas diarias. O sea, es demasiado. Claro. ¿Verdad? Entonces,
Además le pregunto, ¿y usted es desordenado u ordenado con sus finanzas? Entonces él me dice que es completamente ordenado. Entonces, Jay, yo saco la conclusión que nos había dicho el político. ¿Dónde está el capital? ¿Sí? ¿Cuántos millones tenés? ¿Tu capital de cuántos millones es? El señor me dice, no, a mí no me alcanza para un 5. O sea, aquí en taxi uno gana muy poco porque la cuota más la gasolina, más las reparaciones, más el seguro, más todo lo que ustedes saben, Riteve, etcétera. No me alcanza, dice. Y tengo un muchacho. Y ahora Uber. Es, además, la competencia, que además es ilegal y los medios de comunicación le hacen... publicidad, ¿verdad? O sea, uno no entiende. Y el IVA país. Lo va a grabar, ¿verdad? Además, entonces sí. Se va a grabar una acción ilegal, ¿verdad? Ilegal en Costa Rica. Entonces, el señor me dice, entonces yo le digo, como que no calza lo que nos dijo el político. Entonces me dice, al final me dijo ahí una palabrota y me dice, todos los políticos son iguales. Yo dije, qué dicha, cumplí mi cometido. Le descodifiqué aquello. Es que hay algo más que no se dice. El capital no se hace con trabajo. Ni se hace con orden. El capital implica otros elementos que en este momento no los estamos analizando, pero entre otros que sí tienen relación con lo que estamos viendo es desfalcando al Estado. Claro. Ajá. Pero no con pensiones, que representan menos del 1% o muchísimo menos. No con pensiones ni con salarios, insisto, que 18 mil representarían el 1%. Claro. Fíjense que si nosotros vemos la deuda interna de Costa Rica, que andar como por el 50%, no sé, correcto, en este momento. ¿Sí? La total 50%. Ok, del Producto Interno Bruto. Y como yo decía hace un momento, en términos reales deben de robarse más o menos el 50%. El Producto Interno Bruto, con que los pegue un año, casi que cubrimos la deuda. Claro. Entonces, ¿por qué economistas tan inteligentes no hacen esta operación tan elemental que yo estoy haciendo? Intereses. Intereses, esa es la palabra. Entonces, intereses. ¿Intereses de quién? De el mejor postor, inclusive interés para conmigo mismo. Entonces, uno se pregunta a veces, ¿por qué gente tan inteligente no resuelve las cosas más elementales? Porque no es un asunto de inteligencia y nosotros como educadores aquí en el ANDI, en las universidades, etcétera, tenemos que saberlo. La inteligencia, el nivel racional, la conciencia racional, está supeditada a lo que nosotros llamamos ideología. Claro. La ideología es... Así como los anteojos me sirven para ver, pero yo no los veo y ni tengo conciencia de ellos, la ideología son los lentes de la mente que me permiten ver la... Sí, la falsa dicotomía. Exacto. Y entonces se genera una bipolaridad, digamos, falaz, y entonces yo pienso que el desorden es tal, y yo me siento hasta culpable en el desorden, que termino apoyando tesis que vienen en contra de las minorías. Claro. Perdón, de las mayorías, de los que menos tienen. Entonces, esto es fundamental saberlo. En Costa Rica en los últimos, o sea, Costa Rica ha retrocedido en desigualdad en los últimos 20 años, se ha devuelto casi 50 claro, años. Ya vamos a hablar de desigualdad. Okay. Usted lo escuchó, ilegalizar convenciones colectivas, eliminar derechos de los trabajadores, contraer el consumo, afectar el crecimiento económico, recortar las pensiones. ¿Qué sigue? La salud. Vamos a ver el siguiente testimonio de don Georgios también, que nos conversa cómo modificaron el sistema de salud en Grecia a partir de los ajustes. The health service is worse than ever. I mean, they said through the IMF and the Troika, mm-hmm, that you must not, the health service should not cost more than an amount. This is the amount that you have to cost per year. Any doctor on the 15th of every month had finished with the people that the state would pay. And after that, if you want to go to a doctor, you have to pay by yourself. En Costa Rica quieren aplicar una regla fiscal, don Eval, que uh-huh, está en el proyecto de Vía Rápida. Va a recortar el gasto corriente en cerca del 1% del PIB, ¿verdad? Don Giorgio nos comenta, en Grecia le pusieron un presupuesto fijo al monto de salud y a partir de eso
los médicos a final del mes, el día 15 del mes, cumplían su salario y ya después empezaban a cobrar. Cuando a la Caja Costarricense del Seguro Social, gracias a esta regla, empiecen a recortarle su presupuesto, tenemos listas de esperas, tenemos muchas deficiencias en la atención de la salud. ¿Qué va a pasar cuando esta regla fiscal comience a operativizarse y los presupuestos de salud de Costa Rica se empiecen a contraer cada vez más? Sí, uno de los aspectos que mundialmente ha sido más observado y valorado en Costa Rica es precisamente nuestro sistema de salud. Ajá. Son como dos o tres cosas, el sistema de salud... lo poquito que nos queda, sí, que no nos han podido robar. Exacto, educación también, es muy admirado. Que no tengamos ejército sorprende a mucha gente en el mundo. Aunque tenemos un presupuesto policial más sí, alto que todos los países de Centroamérica que sí, sí tienen ejército. Exacto, sí, o sea, esas contradicciones. Pero, y el sistema de salud ha sido un bastión importantísimo. O sea, los costarricenses no dimensionalizamos la importancia que tiene el sistema de salud porque lo tenemos. Claro. Pero si viviéramos en otros contextos nos daríamos cuenta lo que significa no tenerlo. Ahora, vos decís, ¿qué implica la aplicación de esta regla? ¿Aplicará más desmantelamiento con la Caja Costarricense del Seguro Social? Y no solo Social. Con la Caja, ¿verdad? Con no, todas las instituciones. Es en general, sí, en con general. Todas las instituciones. Ahora, yo, permítanme usar un dicho popular. De pellizco en pellizco se mata un elefante. Claro. Y ya nosotros tenemos no sé cuántos años, décadas, de que nos vienen lesionando la institucionalidad nacional. Ajá. Con un asunto, con una disociación que no es válida y que sería muy importante discutirla en algún momento también. Y es esa falsa separación entre lo público y lo privado, claro, lo que hablábamos antes del programa. Lo que conversábamos. Sí. Como que si lo que se llama público fuera perverso siempre y en cambio lo privado es lo que salva en este caso específico. Aclaro solo lo siguiente, la dicotomía es entre lo estatal y lo privado. Lo público es todo, incluido lo privado. Es decir, que todo le pertenece al soberano. El soberano dice quién lo administra y cómo, y cuándo tienen que devolvérselo. Y esto se lo puede, desde luego, definir también al sector privado. Pero al sector privado también tenemos que pedirle cuentas. Claro. Y tenemos que, etcétera. O sea, ¿cómo es posible que algunos profesionales del país, mientras algunos pagamos mensualmente 300,000 o no sé cuántos colones al Seguro Social o a la renta, ¿cómo es posible que muchos profesionales liberales solo coticen el 25,000 colones por año? Claro. Entonces, aquí a esto es a lo que me refiero. Entonces, pero como es privado, entonces nosotros no podemos tocarlo. O como es el caso de Teletica, que por usar el espectro radiotelevisivo paga 1,000 colones al año. Sí, y ya vimos que, bueno, qué más que decir, que en medio del mundial y entonces todo está privatizado, todo porque está el programa en medio, de partido en medio nos los pasan y los otros hay que pagarlos. Ya hasta privatizaron sí, el mundial. Sí, entonces uno dice, bueno, ¿cómo es aquella cosa? Estas contradicciones que señalabas antes con el ejército y el presupuesto policial, también lo podemos ver con esto mismo el deporte, valga claro, la redundancia, o la pena más bien, porque es importante. La FIFA es una institución sin fines de lucro. En la teoría. Sí, y entonces vean, entonces esto es importante que quienes nos están escuchando lo tengan claro. El discurso dice una cosa, pero la mente nuestra, la inteligencia, tiene que enseñarnos a descodificar ese discurso. Claro. Uh-huh. Por eso estos programas son tan importantes. Esenciales, sí, ¿verdad, don Eval? Vamos a continuar. Salud, pensiones, salarios, y no solo salarios del sector público, salarios en general que sostiene el crecimiento económico. Vamos a ver un video de una maestra de preescolar. Su nombre es Bonia, no tengo el apellido por aquí ahorita, pero vamos a ver qué dice ella de la política salarial de Grecia a partir de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el clip 8. No work, you have to be paid 2 or 3 euros per hour, and you cannot live like that. You cannot rent an apartment to live on your own without the financial help of your parents. It's very difficult for us to make something. You're a kindergarten teacher? Yes. How much do you make for a month to work, for example? About
400 euros. When the summer comes, the schools close and we get fired. You don't get paid for the annual leave? No. You don't get paid for the vacations? No. In the summer we just don't get paid. And in September, when we start working, we take about 400 euros. A las compañeras que nos están viendo, los compañeros educadores, maestros, ¿se imaginan ustedes que los despidan en diciembre cuando salen las vacaciones y los contraten de nuevo hasta febrero, que ingresan las clases? Eso pasa en Grecia, eso va a pasar en Costa Rica o en Oval, si lo permitimos. En efecto, esto es sumamente preocupante. Los videos creo que han sido muy categóricos y hay gente que ha vivido la crisis y que la vive como ciudadano, pero también como trabajador o trabajadora. Allá me parece muy importante, no sé, cuando yo investigué vamos a ver, ¿qué tenía Grecia y Costa Rica de común? Que eran países, como vos decís, 100 años sin guerra, por ejemplo, países consolidados políticamente, con un sistema más socializado, en un estado un poco más amplio. Costa Rica igual, en este sentido. Las diferencias eran radicales, porque por aquí nos están diciendo que algunos datos, entonces voy a dar algunos datos. Las diferencias eran radicales en aquel momento. En Costa Rica teníamos, una deuda pública que, como lo dije hace un momento, está como en el 50%. En cambio, Grecia tenía una deuda pública que inclusive después de los primeros ajustes subió al 113,4% y ha subido más, llegó hoy hasta está el 192%. Eso te iba a decir, después pasó al 120, después al 100 no sé cuánto y ahora casi al 200%. Es decir, los programas de ajuste estructural que principalmente comprendieron lo siguiente, lo que ha señalado, convenciones colectivas no, salud minimizada, salarios, como hemos visto en el sector de educación, contrataciones a destajo, salarios mínimos, no continuos y sin propiedad. La desaparición en Grecia dio sus trenes, sus puertos, todo. O sea, Grecia ya es un país como, es una coraza. Claro. Es una especie de neocolonia, ¿verdad? ¿Pero de quién? Ahora del capital, ¿verdad? Claro. Escondido detrás de estas siglas que se han citado aquí antes. Entonces, esto es sumamente preocupante, que Costa Rica tiene las mismas características que el Montañegra. Grecia. Tenemos un sistema de salud, un sistema educativo, ahora todos hay ferrocarriles que son nuestros, etcétera. Y que a pesar de que están bastante desmantelados, funcionan. Sí, claro. Y ve esto. ¿Cuál era el otro elemento? Bueno, que los bancos se fueron precipitadamente a prestarle a Grecia y Grecia tiene una deuda gigantesca. Entonces, no solo que la deuda, la evasión fiscal y la deuda pública han crecido, sino además que las condiciones son paupérrimas. Sin embargo, los capitales no han desaparecido. Eso es importante señalarlo. Claro. Los capitales no han desaparecido. Entonces, más bien se da un fenómeno muy importante que lo veíamos allí en un video tras anterior, y es la desigualdad enorme. Vamos a la desigualdad. Entrar en desigualdad, suicidios, un tema polémico que no se ve tanto en la televisión y que podría pasar en Costa Rica. En Grecia antes casi nadie se suicidaba. Después del ajuste, la gente se empieza a suicidar más. En Grecia la deuda no crecía, o sí crecía, pero no exponencialmente. Después del ajuste comienza a desequilibrarse. Vamos al siguiente video, que es el 11. ¿Cómo se incrementaron los suicidios en Grecia a partir de las políticas del fondo? The problem is that there is no official calculation. Some people ended up serving the government, so they stopped counting on the suicides, but there's still a lot of them,
and there's still a lot of families of people having committed suicide during the memorandum who continue to do the count. Suicidios, drogas, drogadictos, multiplicación de chicos y chicas muy jóvenes que entran en las drogas, drogas baratas, eso pasó por Argentina, yo me acuerdo, me lo decía el Paco, me lo contaba mi familia, mis amigos de la Argentina, esto está pasando acá también. We have examples every day, unfortunately, young fathers, young mothers killing themselves because they're unemployed and they cannot support their children, and elderly people also taking their life away. We have had a very emblematic case of a pensioner who committed suicide in the middle of Syntagma Square back in 2012 and left a note saying that I'm doing this in order for people to revolt. Vimos el testimonio de la presidenta del Parlamento. Imagínese un educador costarricense que camine tranquilamente hacia la Plaza de la Cultura y se ponga un arma y se suicide y deja una nota diciendo: hago esto para que usted se revele. En realidad es un tema fundamental porque es un tema humano muy importante. Dicho sea de paso que he estado en la palestra, en las discusiones, digamos, sociales de Costa Rica en los últimos días por un tuit de un ministro. Yo quisiera decir lo siguiente: el suicidio es importante y tenemos que pensar en él, con la intención que lo están haciendo ustedes ahora de presentar este video, porque el suicidio no habla tanto de esa muerte, sino de la radicalidad de la vida. Es decir, la persona que se suicida, la persona cabal que se suicida, que su suicidio no responde a enfermedades mentales, que también las hay, sin duda se suicida porque es excluido radicalmente, claro, de la existencia. Y es una decisión profundamente radical. Radical, pero además que compromete a la humanidad completa. Es decir, un solo humano suicidado porque es expulsado de la existencia por las condiciones perversas de un sistema implica que la humanidad completa reflexione sobre sí misma, sobre su solidaridad. Ya lo decía. Ha sido un ejemplo clarísimo. Claro. Perdón, y esta crisis del 2008, en los mismos Estados Unidos, ¿cuántas personas se suicidaron? Claro. Porque los sistemas bancarios a nivel nacional, pero también a nivel internacional, son igual de inescrupulosos. Claro. Usted no pagó ese mes o dos meses y le quitan la casa y lo echan con los hijos y con todo el mundo afuera. Friedrich von Hayek, economista, sí, decía, sí, que en la economía tenían que morir unos cuantos para que unos muchos sobrevivieran. El sacrificio de los sobrantes lo llamaba él, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver el siguiente clip, que es sobre desigualdad. ¿Cómo creció la desigualdad en Grecia? Ya conversamos aquí que en Costa Rica nos devolvimos, ¿cuántos años, don Eval? 40. 40 años, uh-huh, en términos de desigualdad, ¿verdad? Vamos a ver el clip número 12. ¿Cómo se aumentó la desigualdad en Grecia a partir de las políticas del Fondo Monetario? The IMF wanted to increase the taxes for the poor. We wanted to quite the contrary, to keep the poorest out of tax obligations and try to focus on the wealthier parts of the population. We tried to compare the deposits in the banks with the money that they had declared that they had as income to the tax authorities. And then we had a decision by the administrative court saying that we cannot go more than 5 years to the past because that would be unconstitutional. Extreme tax exemptions for the rich, and there are unbearable taxes for the poor, because it is a regime, it's not an economic program. You know it in Argentina, it's not an economic policy, it is a regime, an anti-democratic regime. Greece was and remain a tax haven if you are super rich. If you are ship owner, you didn't pay nothing, you are not paying nothing even now. But if you have a home, for example, you pay about 5,000% an increase in taxes in real estate.
usted lo vio, básicamente impuestos para los pobres, exoneraciones para los ricos. La sala constitucional griega no permitió levantar el velo bancario. En Costa Rica, el artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 106 TER, establece que no se puede levantar el velo bancario. Similitudes entre el fraude, la evasión, la elusión entre dos países, que nos lleva a la conclusión lógica que el problema es un problema de que no se cobran los impuestos. En efecto. Sí, es, digámoslo popularmente, es el burro amarrado contra el león suelto, ¿verdad? O sea, no se cobran impuestos, no se les tasa, no se controla la evasión suficientemente, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a los que somos más... Pero además es una política, digámoslo, cobarde, porque a los que estamos capturados nos terminan de capturar, por decirlo así. Claro. Y esto de la desigualdad es fundamental. Hay unos estudios recientes que se han hecho en Costa Rica, pero además el coeficiente Gini ha demostrado que Costa Rica en los últimos 20 años, fíjense que hace 20 años Costa Rica era de los países con mayor igualdad en la distribución de la riqueza en Latinoamérica. Y hoy es el segundo con peor desigualdad en solo la distribución por de la riqueza. Solo por detrás de Brasil. Solo, sí. Y tenemos que en este momento el 20% más rico tiene 15 veces más que el 20% más pobre, claro, que no tiene nada. Ajá. Entonces, este es un tema fundamental. A mí me parece muy importante que este tema se toque, se analice de fondo, etcétera. Ahora, desde luego, estamos en un sistema capitalista mundial en este momento y algo tenemos que hacer. Bueno, en un artículo que escribí yo lo ponía, déjennos desarrollar nuestras propias medidas, según la lógica que ha caracterizado al costarricense, claro, basado en la solidaridad el concepto social. Es decir, que lo malo que le pase a un costarricense es problema a todos. Con ese principio, yo sé que tendríamos capacidad de resolverlo, pero no con estas imposiciones, porque sin duda, o a veces yo siento que nuestras autoridades gubernamentales deben de tener no sé cuántos salarios, porque seguro todas estas otras empresas también desfinancian. Es decir, ¿a quién le están sirviendo? Es que el pueblo es el que los nombra y es a él el que tienen que servirle. Claro. Datos, números, nos están pidiendo, recuerde, puede participar en vivo a través del Facebook, del WhatsApp, mándenos sus comentarios, sus preguntas, aquí las leeremos. En términos, ya lo vimos en términos sociales, don Eval, en términos económicos y numéricos, ¿qué representó las políticas del Fondo Monetario Internacional en Grecia? Tres rescates. Sí, Uno en 2010, 2012, 2015, 260 mil millones de nueva deuda, 8 años de recesión, sí. 30% de caída del PIB a partir de las políticas del fondo, 500 mil emigrados, 5% de la población de Grecia emigró y la población juvenil, que es la mejor formada, eso nos lleva a la fuga de cerebros, ¿verdad? Se van los mejor formados. Tenemos 13% más de suicidios, 23% de desempleo en Grecia, 22% de pobreza, 51% de desempleo juvenil. Don Eval, las jubilaciones se recortaron 13 veces a partir de 2010 y el salario promedio cayó un 30%. ¿Qué provocaría eso en Costa Rica? Yo creo que si las medidas son las mismas y pese a las diferencias, mutatis mutandis, como se dice en la filosofía medieval, sucederían cosas análogas, desde luego. Es decir, los mejor calificados seguirían, ya las universidades se llevan a nuestros expresidentes y etcétera, etcétera, las otras universidades del mundo. Sucedería más o menos lo mismo, sin salud, condiciones de vida paupérrimas, etcétera. Los datos que has dado son reveladores. Es decir, Grecia sigue inclusive en las mismas tragedias. Las fórmulas aplicadas no han servido. Una persona señaló aquí que digamos, datos ya los han dado y los mismos videos han dado. Pero la crisis griega ha sido tan importante porque ha sido un laboratorio de experimentación de todas estas empresas para liberalizar el mundo, que con solo que tecleen ahí en cualquier página de internet, busquen páginas en internet, van a encontrar una secuencia muy detallada y muy seria de lo que ha sucedido en Grecia. Y no son datos inventados, claro. Las mismas organizaciones estas lo señalan. Entonces es importante que nos eduquemos, pero principalmente que nos informemos, pero
para acciones específicas y concretas. Claro. Don Petros Máscaris, escritor griego, con su libro, el bestseller La liquidación final, comienza con la historia de cuatro jubiladas que se suicidan juntas, tomando cicuta, como Sócrates, y se suicidan juntas, dejando una nota diciendo, no queremos ser una carga más para esta sociedad, ¿verdad? Vamos a ver dos videitos, los últimos dos videos de don Petros Máscaris, que nos va a conversar un poquito sobre fraude fiscal, offshore y sometimiento de los países ante el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el video 15. You know, the name of the government coalition in Argentina is Let's Change. Well, plenty of our officials and ministers and even the president's family have their offshore accounts, and they say it's normal and it's not illegal. It's not illegal. I'm very sorry, and this is a big problem, that there is always such a big fuss about, they are in, tax paradises, or Panama Papers, or Paradise Papers, or Cayman Islands. And there is a big, protest, and then everything is forgotten because it's legal. And because nobody wants to take, steps to prevent it. How do you find that ministers and even the president's family have offshore accounts when they are taxing you, for example? Because I'm telling you, this is the way, and this is a global situation. They are taxing the people because the people have no means to be on an offshore company, especially the middle and the lower classes. But those who have the means and the possibility to be, either in tax paradises or in, offshore companies, they say, and to tell you, unfortunately, it's true, it's always legal. Los empleados públicos, la gente de a pie que paga todos los impuestos, no tiene suficiente dinero igual para hacerse una cuenta offshore en Panamá y llevarse sus capitales para no pagar impuestos. Nosotros no somos los que evadimos los impuestos en este país, en Costa Rica, al igual que en Grecia. La elección es legal. Recordemos los Panama Papers hace unos pocos meses, un escándalo de corrupción, políticos, diputados, relacionados con estas cuentas en Panamá y en estos paraísos fiscales, don Eval. Es legal, pero es inmoral. Y no solo es inmoral, sino que atenta contra un Estado social como es Costa Rica. Sí, en efecto, tenés razón. Antes hablábamos de la ilusión. Uh-huh. Precisamente este es uno de los aspectos más importantes de la ilusión. Alguna gente, cuando uno escribe o habla de la ilusión, hasta se ríe, porque dicen que no se debería necesitar junto con la evasión. A mí me parece lo contrario, hay que citarla también. Y algunos economistas neoclásicos dicen que es que eludir es algo moralmente para ellos necesario. Sí, entonces aquí tenemos un asunto importante y una distinción que existe adecuada. El ser humano no solo vive con normas legales, sino principalmente con normas morales. La elusión, es decir, ¿qué significa eludir? Hacer algo que no esté prohibido, pero que es inmoral. Es decir, no es ilegal. ¿Pero por qué no es ilegal, lo de Val? Porque no hay voluntad política para aprobar los proyectos de ley en la Asamblea y andar detrás de estos capitales. Claro, porque vean que el gobierno pasado presentó, ¿verdad?, una cosa contra anticorrupción, etcétera, etcétera, que se regulaban estas cosas y no pasó. No pasa, ¿sí? No pasa porque no hay voluntad. No hay voluntad. Es decir, esto es muy importante también que las personas que nos están escuchando sepan. Antes hablamos de la acción. Y una acción, no la única, desde luego, pero una, es cada cuatro años que vamos a votar. Claro. Es decir, ¿cómo es que votamos en Costa Rica? Estas y votamos por Carlos Alvarado y resulta que Carlos le entrega el poder a Rodolfo Pisa. Complicado, ¿verdad? Pero estas elecciones pasadas fueron develadoras. O sea, como un tipo que tenía como el 4% sin ninguna propuesta, sin inclusive plan de gobierno, pasa en la primera ronda en primer lugar. O sea, esto significa que no somos una democracia
tan madura, sino más bien manipulada. Y también en este otro campo que estamos hablando, el financiero. Y esto que decís es fundamental. ¿A quién le sirven entonces los diputados? No le sirven al pueblo, porque si no, estas ilusiones estarían debidamente reguladas, pero claro, no les conviene regularlas. Claro. O sea, ¿cómo es posible que yo gane aquí, tenga riqueza aquí, pero la saque a Panamá o a muchos otros paraísos fiscales, en donde allá tampoco es ilegal porque es el negocio, ¿verdad?, de ellos? Y entonces, como no es claramente ilegal, entonces no es un delito. Entonces, desde esa perspectiva es fundamental señalarlo. Déjame nada más referirme a un texto que me encontré que se llama Economía y Ciencia Ficción, que lo escribe Francisco de la Torre, que funcionario del Ministerio de Hacienda, recolector de impuestos, inclusive, de España, que España también ha sufrido mucho estos embates, ¿verdad? Irlanda, Portugal, demás países periféricos. Una ¿verdad? Cadena, ¿verdad?, de países. Y él hace, después de su experiencia en su país y del intento por frenar la evasión y la ilusión, él termina diciendo que esos intentos son de ciencia ficción. Dice él, y dice algo así, que es tan fantasioso suponer que un león va a salir de mi armario a hablarme en la noche, como suponer que en realidad a los políticos les va a interesar regular la evasión y la ilusión. Claro. Y hay una frase que es muy interesante. Aquí otro asunto importante, y es la cientificidad de la misma economía. Claro. Es decir, la economía a expensas de quién y al servicio de quién. ¿De servicio de quién? Y ahí es donde hablamos de sometimiento. Vamos al último video. Sometimiento de los países subdesarrollados y periféricos al Fondo Monetario Internacional. Clip 16. How did the IMF influence Greek policies during the last decade? By imposing the conditions, by imposing the rules, and by pressing every government to either accept them or declare bankruptcy. That was it. It was as simple as that. They are still dictating the rules and the conditions. Is it a blackmail? You know, the problem is that if you are a country in debt up to the neck and you are dependent on IMF or the equal European institutions, you have no other way as to submit. Nos vamos a someter al Fondo Monetario Internacional, a los organismos financieros internacionales. Vamos a permitir que nos privaticen las pensiones, la Caja Costarricense, el MEP, la estructura social de este país. Vamos a permitir que nos rebajen los salarios. Vamos a permitir que nos sumerjan en más pobreza, más desigualdad y tristemente ojalá no llegar a más suicidios y a más gente en las calles, viviendo en las calles. Lástima que no pudimos ver un clip sobre gente viviendo en las calles. Don Eval, tenemos ante nosotros una responsabilidad histórica. Permitir que culminen de una buena vez por todas con el proyecto neoliberal, que le pongan la cereza al pastel que comenzaron en los años 80 con los programas de ajuste estructural, que profundizaron con el Tratado de Libre Comercio y que hoy por hoy quieren profundizar con la reforma fiscal, lo va a permitir la clase trabajadora de este país, tanto pública como privada, porque creen que los trabajadores públicos estamos defendiendo solamente nuestros derechos, estamos defendiendo su salud, su educación, a dónde va a ir su esposa a dar a luz, a dónde va a ir su madre a un tratamiento de cáncer, a dónde van a ir sus niños a estudiar. Estamos defendiendo Costa Rica, don Eval. A modo de conclusión, ¿qué mensaje nos puede dar usted para nosotros, para nuestra audiencia, que nos motive a la acción social? Bueno, en síntesis, si nosotros nos asomamos a los otros fenómenos análogos, pero anticipados, que se han sufrido en el mundo, incluido Grecia, España, una gran cantidad de países, debemos de darnos cuenta que esta receta está equivocada.
Y entonces no podemos ser animales que tropecemos en la misma piedra dos veces. Decía Alejandro Berkovich, uh-huh, periodista argentino, uh-huh, el hombre es el único animal que tropieza con la misma, sí, piedra dos veces. Sí, porque nuestro estado de desarrollo evolutivo nos pone en esto, pero superémonos. Vos decías que tenemos un gran reto. Es un gran reto no solo para el país. Costa Rica en algunos momentos ha sido ejemplo para el mundo y tenemos una gran oportunidad volverlo a hacer. Es decir, generar propuestas creativas. Procuremos, pero si no la tienen, las forzamos. Es decir, tenemos que dialogar y decirles y hablarles y etcétera, que nuestros políticos desarrollen una mayor conciencia y pedirla. Pero nosotros como ciudadanos también, procurar elaborar propuestas alternativas, novedosas, autóctonas, nuestras. En donde sociales, progresivas. Eso te iba a decir, en donde primero estén los principios. Solo una analogía simple. Por ejemplo, las carreteras desde mi perspectiva se hacen al revés, porque primero se piensa en los carros, de último en el peatón. Yo si concesiono o si construyo una carretera, primero pensaría en las aceras para el peatón, en los pasos peatonales, después en las ciclovías, después en las motovías y de último en las vías para los carros. Claro. Es decir, ese sentido tenemos que tenerlo también en el desarrollo del Estado. Es decir, primero son las personas, su perfección, su felicidad, su realización, sus vidas excelentes. De último, los capitales, que no se justifican por sí solos. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que seguir fomentando e insistiendo en este gobierno para que se atienda con el sentido de responsabilidad suficiente la ilusión y la evasión, en primer lugar. En segundo lugar, que sea creativo, que dejen de ser monigotes y que dejen de reproducir lo que en otros países no ha servido y en Costa Rica tampoco, sino que nos arruinará en corto plazo las diferencias sustantivas que tenemos inclusive con la región, porque hemos sabido en estos últimos años, en esta última república, desarrollarnos y mantenernos y cuidarnos. Nuestro deber es doble, cuidar lo que tenemos y mejorarlo. Claro. Don Carlos Alvarado, presidente de la República, usted lo escuchó, su pueblo lo aclama. Escuche las propuestas de su pueblo. Hay propuestas técnicas, alternativas, progresivas y sociales. Esperemos que las escuche y que haya voluntad política para caminarlas. En un próximo programa estaremos conversando sobre estas propuestas. Hoy estuvimos en Hablando TV con don Eval Araya. Muchísimas gracias, don Eval, por acompañarnos. Gracias a vos, Mati. Este fue nuestro primer programa, Crónica de una crisis anunciada de Grecia, Costa Rica. Muchas gracias.